¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Gracias por estar en el programa. Gracias a vos. Sabés que estaba sacando cuentas y hace 21 años, 22 años más o menos, que empecé a hacer mis primeros programas de televisión en Santa Fe. Y recuerdo cuando hace 21, 22 años que hacía mis primeros programas de televisión en Santa Fe, uno de los primeros invitados era súper parecido a vos. 20 años seguramente. 20, 21 años. Era muy parecido a vos. Sí, ahora tiene menos pelo. Ahora tienes pelo. Era tu viejo. Así es. Pasaron dos décadas, por eso cuando te veo y sos tan parecido, increíble cómo pasa el tiempo. Además de la apariencia física, ¿en qué se parecen? Digo, tu viejo de la política, tu viejo en aquel momento era concejal. Sí, en el año 99 fue candidato a la concejal. ¿Qué nos parecemos? Nos parecemos mucho en ser bastante tosudos, de estar atrás de los temas, en gustarnos la familia también, de compartir momentos. A los dos nos gusta el fútbol, somos hinchas de color los dos. Ajá. Y en lo que tiene que ver con la política, la verdad que siempre fue en casa, si bien se hablaba, nunca fue una imposición de nada, justamente invitar siempre al debate, no necesariamente en todo coincidimos y lo mismo pasa con mis hermanas, así que... ¿Cuántas hermanas? Tengo cuatro hermanas, una melliza, una Lucía, Emilia de 31, después está Paulina, 10 años menos, y Clarita, que es la más chiquita. ¿Y vos tenés 32? 32. ¿Y en qué se diferencian con tu viejo? Te pregunto por tu viejo porque obviamente hay ahí algo marcado que te lleva por un camino parecido. Son, creo que en términos políticos, ¿no? Porque en términos, creo que son dos momentos distintos. En el 99 la situación no era igual, nosotros nos toca vivir dentro del Frente Progresista, ya dentro del oficialismo, y ellos en su momento eran la oposición al peronismo por entonces, en la década del 90 y demás, y se fueron abriendo paso tanto él como por ejemplo Jorge Gen, que hoy es candidato a senador. Entonces creo que las condiciones son distintas, pero también, a ver, nos diferencia seguramente la percepción de algunas cosas de la ciudad, por la profesión que yo tengo, de ser abogado, de gustarme determinados temas de urbanismo, pero también recuerdo que una vez me dijo, mira Luca, una de las ordenanzas más importantes que tiene la ciudad, me acuerdo porque era el 88.13, el viejo reglamento de zonificación, dice, alguna vez léela, fíjate, prestar atención, y la verdad que hoy es uno de los temas que más me gustan, lo que tiene que ver con lo local, con la ciudad, con cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo, si es equitativa, no es equitativa. ¿En algún momento decidiste ser político? No, decidir, no. ¿Cómo fue? Digo, ¿terminaste el secundario? Mirá, el secundario, la primera la hice en la Sarmiento, sí. El secundario en el comercial. Terminé los últimos dos años a la noche porque jugaba al fútbol. ¿Jugabas en serio al fútbol? Sí, jugaba al fútbol. O sea, no jugabas en broma, jugabas en serio. No, jugué. ¿A dónde jugabas? ¿En Colón? En Colón, desde el 95 al 2005. ¿En serio? ¿Jugabas en quién? Sí, la camada de Alioco, Marcos Díaz, Prediger, Martín Bravo, Emiliano Ciusi. Y bueno, en el 2005... Terminé la noche porque entrenábamos a la mañana y viajábamos mucho a Buenos Aires. Y en el 2004 empecé la facultad. ¿Y dejaste el fútbol porque te dejó el fútbol o porque dejaste el fútbol? Me lesioné en su momento un par de veces la rodilla y después me metí con el tema del estudio y recuerdo que rendí constitucional, mi séptima materia, octubre del 2005, y dije no voy más. Y ¿No voy más a dónde? A jugar al fútbol. Mirá vos. Y terminé la carrera en el 2010, me recibí de abogado. Contento, creo que fue una decisión que fui madurando lo de dejar, porque también ya había transcurrido 10 años y bueno, empieza el cuello de botella de los que llegan y los que no llegan, y también está la preocupación de los que no llegamos de qué hacemos, porque uno cuando está en el fútbol cree que la vida pasa exactamente por ahí, después se da cuenta que pasa por muchos otros lugares, muchos más lindos también. Y bueno, fue así que seguí la carrera, la pude terminar. ¿Terminaste abogado? Sí. Y después me fui metiendo en cuestiones más que tienen que ver con la ciudad. En 2011 participé como coordinador del Banco de Tierras de la Agencia Santa Fe Hábitat, cuestiones que tienen que ver la incorporación de suelo, por ejemplo, el de Barrio Jesuita estuvimos trabajando en su momento. Siendo muy, muy chico, 25. Sí, 27 años tenía. Y también lo de Mi Tierra, Mi Casa, en el noreste de la ciudad, Nueva Esperanza Este, que muchos créditos hipotecarios del Procrear logramos cruzar y hoy muchas familias tienen su vivienda. También nos metimos en cuestiones de regularización dominial para que muchas familias de Santa Fe puedan tener el título de propiedad,
Y bueno, ahí fuimos armando un camino, siempre participando de un espacio político, ahí sí con mucha más decisión una vez que había terminado mi O estudio. sea, no es que un día dijiste yo quiero dedicarme a la política, sino que las cosas se te fueron dando por ese lado. Sí, me gusta, me apasiona. Si vos me decís, andá a litigar a tribunales por un cobro de cheque, te digo la verdad que no creo que le lleve un beneficio a nadie y no me incentiva y lo respeto al que lo hace y tengo muchos amigos que lo hacen y me Sí. parece perfecto. La verdad que cuando encontré todo lo que tiene que ver más con la ciudad, con cómo desarrollar un loteo en una urbanización, en el caso de Nueva Esperanza Este, cómo acceder a una escritura para una familia, creo que uno encuentra mucha más pasión y realmente sentido a lo que va haciendo. Entonces, ¿Por qué radical? buena pregunta. Mi viejo es radical. Yo creo que nos quedó marcado a los que nacimos en democracia el tiempo de Alfonsín. Y uno por ahí, aunque parezca medio anacrónico, cada tanto vuelve a repasar alguno de sus videos, intenta ponerse en ese contexto, e incluso tanto con Leo como con otros tantos, como Ipa, que por ahí dice cómo fue haber vivido ese momento, ¿no? Y con ese discurso tan a favor de la vida, y creo que eso no, me fue marcando, uno fue encontrando. Fundamentalmente, esto de que nosotros estamos fuertemente convencidos con valores democráticos y que también desde la democracia hay un montón de cosas que todavía nos faltan acomodar, porque Seguro. esto de lo que con que se come, se cura y se educa, lo tenemos que hacer realidad todos los días con acciones ¿Hay concretas. algo que admirás del peronismo? Sí, creo que tienen, por momentos, tienen una facilidad para unificar algunas tomas de decisiones admirable. El radicalismo pasa, y lo han visto en televisión en reiteradas oportunidades, de una forma muy abierta, discutiendo en determinados ámbitos, independientemente de cómo se tomen algunas decisiones, que se toman medio cerradas. Pero sí, del peronismo sí, aparte creo que después con distintas herramientas y formas, pero han peleado fuertemente por muchos derechos sociales y no hay que desconocerlo, aun cuando el radicalismo en algunos temas puede haber sido incluso antecesor, pero no se puede desconocer el valor Hace y la 20 importancia. años tu Sí. viejo me dijo, ¿sabés qué admiro de los peronistas? Cuando cantan la marcha, dice, los escucho La cantar y ustedes, identidad. dice, ¿por qué no la cantaremos así nosotros? Dice. Sí, puede Me ser, dijo sí, eso. puede ser. ¿Cómo llegás a ser precandidato a concejal? ¿Te lo pidieron? ¿Salió de una charla? ¿Cómo fue el primer momento? La verdad que ¿Te lo ofrecieron? en un grupo, en un espacio político, había distintas alternativas y varias personas, hombres y mujeres, entendieron que lo podía hacer y me No, lo dame detalles, consultaron. contame el lugar, estaban tomándose No, una cerveza, dijeron, no, che, Lucas, sos vos, ¿cómo fue? algunos jodían con la situación en épocas anteriores, porque uno venía, qué sé yo, trabajando algunos temas en el Consejo con proyectos de ordenanza, sea mensaje del Ejecutivo cuando estaba en la municipalidad, o sea a través de asesorar distintos concejales o diputados, porque me gusta mucho lo que tiene que ver con lo local, y capaz que algunos se animaban a hacer el chiste. El tema es que después se vino. ¿Quiénes estaban ahí? Y estaba Leo, estaba Matías Smud, el Chelo Ponce, el Ipa, Andrea. Y después también tuve conversaciones con Jorge Gen, con Checho Basile. ¿Y en algún momento alguien te dijo, Lucas, vos podrías ser? ¿Cómo Sí, surgió? a ver. Primero nosotros estábamos en un proceso de discusión de cómo íbamos a llegar dentro del Frente Progresista al armado de las listas. Y en principio apostamos todos en función de la candidatura de Antonio Bonfatti en la lista de unidad. Esa situación en determinado momento no se dio y nosotros como radicales, pertenecientes al Frente Progresista Cívico y Social, creíamos que podíamos dar la disputa interna. Y en ese sentido surgió la propuesta y uno le tenía en la cabeza que podía ser y lo asumo con mucha alegría en un momento difícil, pero lo asumo con mucha alegría y con entusiasmo. No, no Vamos a es decirle a la gente que vos competís en las primarias con Julio Garibaldi. con Paco Garibaldi, Exacto. que es del socialismo. Sos muy joven, pero mamaste siempre a la política, porque por tu viejo, por el trabajo que venís haciendo desde hace algunos años y demás. ¿Y qué es lo que te hace ruido de la política? Uy, te Las reíste, o sea que debe mezquindades. haber unas cuantas Las cosas. mezquindades. ¿Sí? Sí, las mezquindades de cuando se demora a aprobar un proyecto por una cuestión política. Eso duele porque en realidad, la verdad que podemos pensar bastante distinto,
en un montón de cosas, en un montón de formas. Uno puede estar más a favor del gobierno nacional actual o más en contra, pero la verdad es que cuando se trata de agua potable, se trata de luz, se trata de servicios básicos, las mezquindades duelen mucho, porque la verdad es que podemos discutir un montón de esos temas en otros lugares, incluso está en la oportunidad cada 2 años de validar o no el trabajo de cada uno y de muchos otros. ¿Te tocó ver, ser testigos, sí, de políticos que dijeran o que no dijeran y cajonearan proyectos que tienen que ver con mejor calidad de vida para la gente para no darle un beneficio al político del bando contrario? Decirlo así capaz que suena muy duro. Sí creo que hay cosas que se identifican llamativamente de determinados proyectos. Creo que las relaciones se tensionan innecesariamente cuando en realidad nosotros tenemos, como funcionarios públicos, tenemos que aportar soluciones. En el caso de agua potable en Barrio Santo Domingo, tenemos que aportar soluciones y no excusas. Y si lo que más ruido te hace son las mezquindades, y deben ser muchas, porque sí, enseguida cuando te lo pregunté dijiste, uff, ¿por qué meterte en política? Porque la forma de poder cambiar la realidad. La verdad que cuando uno... Yo recuerdo hoy conversaba con una vecina de Barrio Nueva Esperanza Este, que me mensajeaba por WhatsApp, obviamente, y recordábamos juntos, me dice, vos tuviste de que el lote, era un campo. Y la verdad que era un campo. Y se abrieron las calles, se hicieron 368 lotes, la familia empezaron a construir, tuvimos problemas con la luz, tuvimos problemas con algunos servicios que no se podían prestar. En esa época estaba complicada la importación de determinados insumos y teníamos problemas con la EPE para poder llevar los transformadores al barrio y poder contar con luz. Y hoy es realidad. Y la verdad que eso es sumamente gratificante. Entonces, ¿cómo vamos a poner las mezquindades por encima de cosas que uno puede hacer para mejorar la calidad de vida de una, dos, tres, cuatro, la persona que tenga al lado? Una cuestión para mí muy básica. ¿Hacemos un corte? Lucas, estuvimos hablando en el primer bloque de tu llegada a la política, de parte de tu vida, de tu época en el fútbol. ¿En quién confías? ¿En quién confío? En mi viejo, mi vieja. ¿Tu viejo? Mi vieja. ¿Tu vieja? Mis hermanas. ¿Tus hermanas? Josefina, mi señora. ¿Tu esposa? En mi hija, confío, por más que tenga 3 años. ¿Cómo se llama tu hija? Juana. ¿Juanita? Confío un montonazo. Y en algunos amigos realmente de fierro que hace mucho tiempo me acompañan, pueden ser del club, no sé yo, Emiliano Marinacci, por ejemplo, Fernando Liocco, y otros tantos más, Lucas Gaidú y un montón de otros amigos que ha dejado el fútbol, o también los más actuales de la facultad, como Pablo, como Diego, o Dayana, o Andrés. ¿En esos confiás? Sí, mucho. ¿No me nombraste ningún político salvo tu viejo? Pero yo estoy hablando más en términos personales. Bueno. En términos políticos creo que hay personas que han validado con hechos muchas cosas que prometieron y cumplieron, y sí, te puedo nombrar otros tantos. ¿Quiénes, por ejemplo? Yo creo, soy parte de la gestión de Miguel Lifchit y la verdad que impresiona la capacidad de trabajo de Miguel, pero impresiona. Un hombre que está en todo, que te puede llegar un escrito de puño y letra pidiéndote atender este reclamo, que tiene una absoluta visión de lo que realmente quiere, y la verdad que es admirable, porque si bien no te voy a mentir, porque yo no tengo contacto fluido, sí, pero que te llegue un mensaje de puño y letra para atender una gestión habla del detalle en el que está el hombre, ¿no? Así que me parece que lo de Miguel es... ¿Y con Jorge Gen la relación? Es muy buena. Jorge la verdad que es muy buena porque... ¿Te conoce de que nada? Sí, sí. Y, bueno, en 99 yo tenía 10 años y ahí yo me acuerdo de Jorge, o sea que... Claro. Es muy buena y la verdad que, bueno, llamativamente, yo le tocó también en una época, recuerdo, pelear contra la instalación de megamercados en determinados sectores de la ciudad. La Belgrano la querían convertir en un megamercado. Y hoy hay algunas discusiones como que se reeditan y poder hacerlo con él y poder caminar con él, la verdad que es una alegría, independientemente de los caminos circunstanciales. Siempre permanecimos todos dentro del Frente Progresista y el radicalismo, y encontrarnos y caminar juntos es muy bueno. Jorge puede caminar por la calle sin ningún tipo de problema, saluda a cada vecino mirando la cara sin ningún tipo de problema, y la verdad que es un gusto poder hacerlo con él. ¿Qué opinas de lo que pasa en el país? Mirá, la verdad es que
Hay cosas de Cambiemos que uno no la entiende, hay cosas de determinados radicales que uno no las entiende, pero tampoco podemos decir que no queríamos cambiar. Nosotros también queríamos cambiar. Aun cuando tengamos siempre el mojón del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe desde el 99, nosotros también queríamos ese cambio. Nos duele ver que no cambió, como todos esperábamos. No por eso significa querer volver al pasado, para nada, porque creo que es un pasado que hay que dejarlo bien atrás y que tienen que ser debidamente juzgados quienes cometieron delitos, pero también hay gente que no cometió delitos, que tomó decisiones importantes para Santa Fe. Yo siempre recuerdo esto de las Torres del Procrear. Las Torres del Procrear fueron construidas en la gestión anterior, un acuerdo entre Florencio Randazzo y José Corral. Entonces no es todo malo y todo bueno. Sí creo que la cuestión nacional, y lo vemos, el otro día estuvimos en un barrio de Escarafía, en la Copa de Leche de los Olvidados de Escarafía, la verdad que duele muchísimo directamente la imagen y el relato del hambre. Duele muchísimo, porque ya no es solo, en mi caso, cuando uno trabaja el tema de las escrituras, que genera tanta identidad a cada uno de los vecinos, sino que duele muchísimo esas cuestiones tan básicas. Y creo que es un contexto nacional bastante complejo, pero no por ser, porque querer que a Macri le vaya mal, porque la verdad es que uno no quiere que a Macri le vaya mal. Uno puede estar en desacuerdo en un montón de cosas. Nosotros, en tema de hasta de los terrenos de la terminal, hemos discutido un montón desde el espacio al que pertenezco, pero no significa por eso que queremos que le vaya mal. Lo que sí vemos es que una situación económica que está cada vez peor, una inflación muy, muy alta, que dijeron que era fácil de controlar. Entonces, todo lo que uno dice que es fácil y que después no lo puede cumplir, genera muchísima desilusión. Si yo tuviera la posibilidad de crear la ciudad de Santa Fe de la nada y te doy tres cartas que vos tenés que elegir para que esa ciudad tenga esos atributos, a partir de lo que es la ciudad de hoy, decís, bueno, la puede desaparecer y la creo de nuevo. ¿Qué elegís? Una ciudad que tenga... Como concejal. Una vos ciudad... querés ser concejal, digo. Sí. Entonces, una ciudad que sea menos desigual, generar una ciudad que sea menos desigual. Y te puedo decir en un tema, sí, en espacios públicos. La tensión que hay en el este y en el centro con la calidad de los espacios públicos, que es muy buena, no se condice con el norte, el noroeste ni el oeste de la ciudad. Y eso genera menos espacios de encuentro, de interacción, de sociabilidad, de inclusión. Entonces me parece que hay también un porqué de la historia del todo el noroeste de la ciudad que no tiene en cuenta con los espacios verdes, que tiene que ver con un crecimiento absolutamente así descontrolado e inercial de la época, y que hoy nos pone ante desafíos de cómo brindar. Y eso es lo que nosotros queremos, espacios públicos de calidad en todos los lugares. También creo que es una ciudad que se ha extendido, y es un desafío a cómo lo abordamos, se ha extendido mucho horizontalmente. Entonces cuesta mucho ir para un vecino de Nuevo Horizonte venir a estudiar a la Tecnológica. Dos colectivos con suerte y además 2 horas de viaje. Y estamos en Santa Fe, no en Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces creo que también se ha extendido indiscriminadamente en algunos lugares. No significa, si vos me estás planteando de cero, ¿no? Lo mismo ha pasado con el área metropolitana de Santa Fe. Hoy, cómo ha crecido Arroyo Leyes, cómo ha crecido Sauce Viejo. Eso genera un impacto en la ciudad. Entonces creo que eso tiene que ser abordado. Creo que tiene que ser abordado desde la ciudad y planteando discusiones en la ciudad, para que el santafesino pueda seguir viviendo acá y tenga reales posibilidades de acceso a una vivienda. Eso lo pondría claro. Con eso arrancarías. ¿Qué fue lo mejor que hizo Corral? Bueno, José tuvo una buena gestión. Yo fui parte del 2011 al 2015. Y la verdad que lo que tiene que ver con los jardines municipales es para destacar. Es una ordenanza del 2005 también, hay que resaltarlo. Una ordenanza anterior a las gestiones del Frente Progresista. Y creo que es para resaltar. Es innegable el conocimiento que tiene de la ciudad, es innegable que en muchos casos hemos avanzado, porque se ha gestionado tanto desde el municipio como provincia y también nación en su caso. El desagüe Entre Ríos fue de la gestión anterior y fue nacional. Así que creo que tiene obviamente cosas positivas, para resaltar, como todo, y cosas en las que uno por ahí deja de estar de acuerdo. ¿Y lo que dirías, esto lo hubiéramos hecho de otra manera? Yo creo que en algunas cosas la ciudad no se discute y parece como que tiene algunos dueños. Y eso creo que se ha perdido con el paso del tiempo. El Reglamento de Ordenamiento Urbano en el año 2010 se discutía y la ciudad se rediscutió cómo queríamos crecer. Y ahora parece que no se puede discutir más.
Entonces, si nosotros decimos que para qué van a vender los lotes de la terminal, porque queremos más viviendas para quien pueda acceder a un crédito hipotecario, que encima está flaqueando, creo que ahí, con una decisión que se había tomado para el Parque Federal positiva, que era de crear viviendas para quienes no tenían, y en esta situación se toma exactamente lo contrario, bueno, ahí como que nos ponemos a desfasar. Y también creo que la ciudad debe reimpulsarse, que algunos sectores que se habían recuperado de la gestión del Frente Progresista, con Mario Barlet y después con José, hoy aparecen un poco más apagados que antes. Pienso por ahí en el Polideportivo La Tablada, bien en el noroeste de la ciudad, no luce como lucía en el 2009, 2010. Y creo que en eso todavía hace falta mejorar aún más. La descentralización del municipio creo que hace falta mejorar aún más. Poder, uno entendiendo también el presupuesto municipal, no es lo mismo la escala de las obras que puede abordar un presupuesto municipal de lo que puede abordar uno provincial, pero creo que en materia de servicios básicos, como puede ser en este último tiempo lo que tiene que ver con la luz, tan espinoso tema, y el corte de césped, la verdad que la ciudad se vio bastante fea en el último tiempo, y fea lo podemos decir desde la estética, pero lo podemos decir compleja desde otros temas, porque todo lo que tiene que ver con Yuyo Alto, falta de luz, da lugar a otras cosas, y los municipios se tienen que encargar primeramente de esas cosas. ¿Qué te genera el poder? Mirá, yo creo que es poder tomar una decisión para beneficiar con una determinada política pública a alguien es absolutamente circunstancial. Yo sé que esto es circunstancial. O sea, que soy funcionario desde el 2015 del gobierno de Miguel Lifchit, pero sé que termina en el 2019 y no tengo ningún tipo de inconveniente de afrontarlo así. ¿Te gustaría tener más poder? No. Si es para transformar la realidad, sí, pero me parece que poder por sí mismo no. ¿Lo sufrís o lo disfrutás el poder, si lo tuvieras? Hay cosas que a uno le genera mucha tensión porque me genera responsabilidad. Entonces, debo decir que como me genera responsabilidad y no me da todo lo mismo, uno se tensiona. Yo recuerdo cuando no podíamos escriturar este loteo que te decía y no podían firmar el crédito hipotecario. Y tenía que viajar a La Paz porque teníamos un problema en Entre Ríos para resolver la cuestión. Y yo no podía dormir. Y realmente no podía dormir. Pero no podíamos dormir por un montón de familias que estaban atrás. Entonces, es toda una responsabilidad. Creo que hay que tomarla como tal. Hay que saber que también es circunstancial, que colaboramos y la gente, en este caso encima, si la gente lo elige, y si la gente no lo elige está bien, pero bueno, tenemos nuestras propuestas y nuestras ideas para que algunas de las cosas que planteamos se puedan seguir haciendo realidad. Si me encontrás en la esquina, no me conocés y me tenés que convencer y me decís, soy Lucas Simoniello, votame como candidato a concejal, convenceme. Mirá, te diría que la verdad queremos una ciudad más equilibrada, menos desigual, que tenga servicios efectivos en todos los barrios. Santa Fe todavía cuenta con más del 30%, 35% sin cloaca. Creo que hay que ser inteligente en cómo encadenamos inversiones provinciales con municipales para que más vecinos puedan contar con ese servicio. Que estamos muy preocupados por el acceso a la vivienda. Quedan un montón de lotes en la ciudad que si nos ingeniamos un poco más y tomamos mejores decisiones, podríamos dar soluciones a muchos jóvenes que hoy tuvieron que ir a vivir al kilómetro 18 de la Ruta 1 y que transitan una hora y media para llegar a Santa Fe. Que, como te decía, estamos preocupados por una ciudad que también alberga muchos inquilinos y por eso queremos visibilizar la problemática. Hay más de 20.000 familias que alquilan a la ciudad según el censo 2010. Imagínate lo que puede ser ahora. Entonces queremos brindar herramientas para que, aun cuando no puedan acceder a una vivienda, determinadas familias puedan contar con la seguridad en el acceso a la información y un Estado que acompañe en ese sentido, pero no para estar exactamente del lado opuesto de los propietarios, sino para acercar soluciones. Y que también estamos preocupados porque una ciudad que más en cuestiones de fondo tiene que ser pensada con responsabilidad y cuestiones que tienen que ver con esto que hablábamos hoy de cómo vamos a vivir y cómo queremos vivir, tiene que ser de forma amigable, sustentable, que tiene que tener en cuenta que tenemos que crecer en altura en muchos lugares, pero tenemos que crecer de forma ordenada, que tenemos que tener en cuenta la movilidad, que no solo pensar en la movilidad es una bicisenda en los sectores más caros de la ciudad, sino cómo
transita el trabajador, el estudiante que quiere venir del noroeste de la ciudad a los centros educativos que siguen estando todos en el este. Entonces, en eso creo que nosotros nos va a mantener ocupados. Lucas, muchísimas gracias. Gracias a vos.